Vale, después de 50 horas de estudio, creo que es viable poder mitigar algo de daño del ataque ese. No tengo ni idea de cómo será el no-hit, pero bueno, al menos parece que puedes reducir un poco el daño, porque estuve viendo mi replay donde lo dejé a 2 hits de matar al boss y pff, por el ataque este que no sé cómo esquivar. Perdí 2 barras de vida. Eso es decir, 2 estus y medio fácil. Así que me voy a callar y vamos a intentar matar al bicho este. En cuanto a estos, en el último vídeo donde casi lo mato, yo llevaba 7 de vida, 7 estos de vida y me sobró vida. Así que vamos a intentar llevar 5, 5, 5 es como arriesgadillo, pero vamos a ir con 5, va. Tengo que hacerme en la primera fase sin perder ni un frasco. O como mucho, uno. O si no, no voy a poder. Es que, bueno, además tengo 3 de estos. Yo creo que podría ir con 6. Me voy con 8 de mana. Cuando me quede sin estos, entonces voy a estar jodido. Pero como tengo eso, voy a tirarlo como última opción, no voy a ir de primeras con eso. También es cierto que llevo esto, que podría mitigar un ataque. Esto sería ir como con 6, como más o menos con 7 de vida, porque puedo mitigar un ataque por el médica. Y sería como ir como con 9 frascos más o menos. Vamos a ir así. Ahora bien, este bastón voy a intentar no usarlo. Y nada, es llegar a la segunda fase con por lo menos 4 de vida. 4 estos de vida, me callo. Me callo, me callo, me callo.
bastante, un ataque bastante justo. Holy grab.
¡Fácil! Madre mía, me ha costado más que Renala. Hombre, dos más, porque seguramente me he olvidado alguno. ¡Holy frog! Oh my god. Sí, media hora me tengo que ir, por cierto. Oh my Jesus. Qué fácil es este juego. No entiendo. Fuera bromas, creo que el escudo este me debe haber dado como 500 de vida fácil. Plan de curación pasiva. Me acordé justo en el último intento. Bueno, ya no hay más bosses, ¿verdad? Oh my gosh. Oh, Jesus Christ. Es en el único boss en el que he usado todas estas mierdas. He usado esto, he usado esto, he usado. Bueno, es que no podía crearlas, pero hubiera utilizado de estos también. Oh. Que también te digo, creo que ha sido una pelea un poco más de agotamiento que otra cosa. Pero me ha parecido. A ver, no tanto duro como tal. El ataque este que no se puede esquivar, no sé si más que difícil es un poco injusto, que es por lo que me ha costado tanto. Y si no hubiera sido porque por lo de Radahn, lo hubiera invocado, pero fácil, porque me parece bastante injusto un ataque que no solo no puedes huir de él, esquivar, evitar su daño, sino que además he tenido la suerte de que en esta no, pero en la anterior, aparte del ataque este, me hizo el de las espadas, que te tira como cuatro espadazos, y es en plan, ok, pues me muero, supongo. No me morí porque me había tirado. Creo que tenía esta. Este creo que estaba full vida, porque si no, me hubiera matado, pero creo que me quedé a un píxel. Terminado. 130 horas, nivel. Me he pasado a Dark Souls, sí, creo. Seguramente. Nivel 100. 150. 130. No sé contar. Creo que ha sido, es un poco más alivio que. Pero este no parece. Esta parece la reina, ¿no? O se pone a tocar a Marika. O sea, nos hemos enfrentado a Radagon. No sé. Tengo que mirar algún vídeo de Lore.
Reparar. ¿Cómo que reparar? No lo estaba destruyendo. ¿Cómo que reparar? Esto en inglés sería Remembrance of the Elden, I guess. Libera el poder de su homónimo gracias a la lectora de dedos. Recuerdo de la bestia del círculo, tallado en el árbol áureo. Fue la bestia vasalla de la voluntad mayor y la encarnación viviente del concepto de orden. Molesto ese boss. Estás tú que cuando llegue aquí en mi siguiente run no voy a invocar. Vaya que sí voy a invocar. Pero puf. Voy a invocar. Si pudiera invocaba a 5 NPCs. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo había venido a destruir. Podríamos haber hecho esto antes de que me atacara tu marido. En la run pacífica. Soy yo. Míralo. Gandalf el malévolo. Si R.R. Martin no hizo nada, ¿no? O sea, supongo que Miyazaki pilló ideas de Tolkien. ¿Era Tolkien? Sí, ¿no? George Raymond Richard Martin. No, ¿qué coño era Tolkien? Fue escritor conocido principalmente por el autor del Hobbit. Sí, era Tolkien. ¿Quién es este? Espérate, ahora estoy un poco rayado.
¿Quién es R.R. Martin? Ah, Canción de Hielo y Fuego. Ah, por Juego de Tronos. Bah. Bah. Juego de Tronos. Supongo que puedo quitar esto. No, a lo mejor juego el DLC si lo compro cuando no valga 45 euros. Ay, me siento como súper solo, ¿no? Este es el bad ending. ¿Y por qué? Es que no sé, no han explicado. Ya he matado al este. Bueno, aquí supongo que no contará nada, ¿no? En plan, porque esto es antes del final, I guess. Ya probable. Tengo la el este, sí que lo tengo. Fuerza y fe. Qué asco. Más fuerza y más fe, porque es todas las armas guays escalan con fe. Espada fabricada a partir de los restos de un dios cuya vida debería haber sido eterna. Hay muchas y variadas ideas sobre lo que el arma augura. Hay quien considera que es la marca de un gran pecado, o bien el signo de un gran hecatombre. Eso es un desastre, ¿no? De proporciones épicas. Por fin una palabra que creo que me la sé. La palabra del día. Que de hecho está mal, ¿no? Porque pone con R, hecatombre. Pero es hecatombe. A menos que... Una desgracia, sí. A menos que... Hecatombre signifique otra cosa. Pero Google dice que no. La RAE dice que tampoco. ¡Ja! Encontraron un bug en el juego. Muy mal. ¿Y estos fallos? Hay quien cree que es el fin de una era, mientras que otros opinan que es el comienzo. Imbuye la espada. Y luego lánzala contra los enemigos. La ola dorada se abrirá en abanico frente a ti y barrerá a todos los enemigos que encuentres por el camino. Pues creo que al final lo maté. Es que no me... Porque todo lo guay escala con fe. Un martillo. Oh, molaría ir con martillo y espada. No... Like no joke. Martillo elaborado en las tierras de los númenes. Más allá de las tierras intermedias. La herramienta con la que la reina Marika destruyó el círculo de Elden. The Elden Ring. Y Radagon intentó repararlo. El martillo se rompió parcialmente al destruir el círculo y se dividió junto con fragmentos de runa. Da un salto mientras estás en el aire, imbuye el fragmento de runa de luz antes de estallarlo con fuerza contra el suelo. Es el ataque instintivo del heroico Radagon. Molaría ir así, pero es que no me... No me gusta que me fuercen a subirme fe y fuerza. ¿Dónde está? Y el otro era una espada, ¿no? Oh, está guapo.
espada, me lo está. Aunque no es esta. Es verdad, estaba el bastón este, tú. Me he olvidado. Es que, pero de todas formas, a menos que haga el DLC, no creo que utilice esta cuenta. Dentro de esta área se reducirá la negación de daños mágicos. Se reducirá la negación de daño, es decir, que haces más daño con magias. Y sagrados. Necesitaría 18 de destreza. Pero se considera un martillo, no es ni siquiera un bastón para poder castear. What? Entonces no es muy útil. Si fuera un bastón todavía. Porque podrías llevar esto en una mano, a lo mejor castear algún spell y luego espada en la otra. Aumenta la potencia de ataque, la defensa y la velocidad de recuperación. What? ¿Le puedes dar algo más? Provoca putrefacción. Bueno, está guapo. Está guapo. Fuck, aquí no puedo equiparme. No voy a hacer nada más. Voy a mirar el arma esta si la encuentro. Y ya. Lo dejaré aquí. En principio lo doy por terminado y creo que luego avanzaré. O sea, jugaré ellos por yo solo. En plan, en plan con mi build de arco. Que bueno, con un gameplay creo que sobra. Me hace gracia este martillo. Mira que no me gustan los espadones, pero me gusta este martillo. No sé ni dónde lo he conseguido. Vale, ¿puedo encontrar el arma, por favor? Se viene mi build de arco. No lo encuentro, ¿no? Estupendo. Espadón. No creo que debe ser una espada. ¿No? Ah, vale, esto es lo típico que solo te dan un arma. Vale, seguramente. Para que me den la segunda tengo que ir a los bichos estos. Los que te duplican objetos. Voy a hacerlo porque en el caso de que vuelva a utilizar... esta cuenta igual ni me acuerdo. Así que voy a pillarlo ya. O igual lo dejo allí, vamos a dejarlo allí. Estoy ciego, sí, puede ser. Aquí me quedo, perfecto. Uf.
No, he subido. Ha pasado una hora. Bueno, da igual. ¿Qué hora es? Me voy casi. Opiniones. En general es. Es decir, es otro Dark Souls. En plan, si te gusta esto, te va a gustar cualquier otro Dark Souls menos el 2. Sin duda, si es tu primer. Si nunca has jugado a un Souls, mejor empezar por Elden Ring. También es cierto que si empiezas por Elden Ring, seguramente no te gustará el 1. Y es básicamente lo mismo. Para mí, soundtrack wise, diría que el Dark Souls 3 es mejor que este. Y en cuanto. Bueno, lo del que se utilice el salto y tal me gusta. Dificultad. Seguramente. O sea, dificultad de bosses que no son parte de la historia principal. El problema es que con el Nameless yo no lo grabé. No sé cuánto tiempo me pasé en el Nameless, además de que era mi primer Souls. Entonces tampoco puedo decir. Con Malenia fueron unas 4 horas. Luego con este. Fueron estas. Lo estoy mirando, es que no me acuerdo. A ver, 3, 4, 5, 6, 7 horas para acabar el juego. Pero, claro, aquí delante tenía a. Ma. No me sé el nombre, aquí me voy a engañar. A Godfrey. Que Godfrey creo que me lo hice en una hora o así. Después de Godfrey. Vino Radagon. Pero claro, si yo me. En plan, a lo mejor me quedo AFK media hora o me voy a comer tal. Entonces, esto es supuestamente 1, 2, 3. 3 horas y media. Pero entre lo que estoy AFK y no sé qué, quítale una hora. 2 horas y media. Y luego teniendo en cuenta. El bicho este que realmente es jodidamente injusto. No sé. Es que supongo que Elden Ring es más difícil porque no puedo desquitar que. Elden Ring lo he jugado con más experiencia que Dark Souls. Y aún así creo. Pero claro, de nuevo, es que yo el Nameless no lo tengo grabado. No sé cuánto tiempo me costó. Así que no sé. Lo único que tengo grabado es el The Pharaoh Watch. Para mí. Estaban como a la par en cuanto a dificultad, pero claro, es que cuando empecé con el The Pharaoh Legion, en plan, es que era muy malo en Dark Souls. Literal, me estaba haciendo The Pharaoh Legion con mid-roll. O sea, estaba con una armadura pesada. No era fat roll, pero estaba como en mid-roll. Y cuando lo veo, o sea, he visto ese gameplay y es en plan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Son errores de pues, alguien que no tiene, en plan, no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces,
Obviamente, si hoy me hago lo de Farron Ligi, me lo haría al, no sé, tercer try. Entonces, no puedo decir que sea igual de difícil. Sin embargo, Malenia me ha costado 4 horas. Como no tengo records, no tengo grabaciones de lo que me costó The Nameless. Y por lo que yo recuerdo, más o menos me parecieron igual de difíciles. En plan, cuando yo lo jugué, a mí el Nameless me pareció a lo mejor un poco más difícil que The Faro Legion, pero no tanto. ¿Sabes? En plan, era un poco más difícil, pero no tanto. Así que eso, diría que sí. O sea, el Nameless es más difícil. También es cierto, creo que Renala es opcional. Pero si vas a magia, como yo diría que el boss este final, Radagon y el bicho este, es más difícil si vas a magia. Me da la impresión. Y ya. Me pego un tiro. Bueno, en lo de las muertes, ahí faltarían muertes, no sé, súmale como 100. Porque yo empecé a... De hecho está aquí. En el episodio 13. Episodio. Tenía 6 muertes. Pero en el 12. Calla, no tenía ninguna. Correcto. Correcto. Y esto fue la arma. Me hago el de la armadura PV2. ¿Quién es el de la armadura? Ah, el que está delante de Radahn. Es ese. No sé su nombre. Seguramente debería cambiar el vídeo, el nombre de este coso. Tiene que ser él, ¿no? Sí, es él. Caballero del Crisol. Voy a cambiar el nombre. Vale, pues cuando me enfrento al caballero del crisol, que no sé si puedo ver mi nivel por aquí, que seré nivel 30 por ahí, o 40. Soy nivel 53. Vale, pues al nivel 53, yo todavía no había empezado a contar las muertes, porque lo empecé después porque me apetecía hacerlo. Entonces, faltarían ahí como... ¿Cuánto? ¿Unos 80 niveles? No, o sea, al revés. Porque si soy 130, pues quítale... O sea, es al revés, a 153. Bueno, pues si tengo el número, claro, en plan... Hay 53 niveles en los que no he contado mis muertes. Desde que empiezas el juego hasta el nivel 53. O en lo que es, pone aquí el episodio 12. Pues no sé. También te digo. Ningún boss me ha costado mucho. Es que pasa magia. Está muy roto. No lo sé. Puede ser. Ya lo haré a melee. Pero ningún boss me ha costado mucho, excepto Malenia y Radagon.
sumar. Tengo ganas de empezar con y buildear, que no sé. Todavía no me creo que me haya cargado el bicho este. Ha sido duro, eh. Pero de hecho, creo que ha sido en la última en la que lo he matado. Era plan, como muera en este, voy a ir en plan. Porque se tarda mucho en el arco y pierdes mucho tiempo. Me estaba estresando que me hubiera metido el ataque este que no puedes esquivar y luego con su ataque cargado de espadas. ¡Qué puto asco! Cuando me metí, de hecho me quedé parado un rato en plan, oh, lo mato. Pues si me mataba ahí, pensaba ir en la siguiente, no a melee, porque es que ¿cuánto tenía? 13 de fuerza. Pero pensaba ir de cerca a utilizar mi Frost. Porque hago, o sea, mi DPS es mayor así. Dios, qué asco he hecho. Tengo unas ganas de pasarme el juego otra vez, llegar a ese boss. Y voy a invocar. Puff, voy a invocar al. No voy a invocar a Oleg, porque Oleg, bueno. Oleg se fuma tremendo porro. No creo que llegara a darle. Pero voy a invocar a uno que sea. Es que podría invocar a la medusa, pero. Es que quiero que lo revienten, chaval. Dios, qué asco. Va a ser mi nuevo peor enemigo. Porque además estaba intentando hacerlo de. Que era la única posibilidad que veía. En plan, rodar para esquivar a las mini bolitas estas que venían. Porque tipo, da igual, te daban igual. No sé. Pero no sé si es mi imaginación, pero de lo que estaba viendo el gameplay de Alex o el de Chuso. Sea, cuando a él le tiraba el spell este que es imposible de evitar, parecía que desaparecían enseguida. Y luego a mí me seguía hasta el infinito. ¿Estará relacionado a cuanto más te alejes, más tiempo dura o algo así? Porque, claro, Alex estaba a melee y Chuzo también. Y es que me da la impresión, tiraban el spell y no duraba nada, entonces desaparecía. Y a mí me seguía hasta el infinito, de hecho, casi me mata. Off.